buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué rico que están conectados con nosotros. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Qué rico que están aquí con nosotros en Telemedellín. Esas hermosas imágenes, a mí me encantan esas ardillas. Y voy a saludar primero a Luis. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, Manu. Feliz. Hoy es viernes. Con ganas de compartir mucha información con ustedes de estilo de vida saludable, de espiritualidad, de productos, porque hoy vamos a hablar de compra de hecho en Medellín también. Tenemos una emprendedora que tiene un emprendimiento que me encanta, Manu. Hermoso, así es, pero quería contarte antes de que empecemos a desarrollar los temas, y es que estábamos ayer almorzando en el canal Parque Telemedellín, que ya está abierto, y estábamos un grupo ahí de amigos almorzando, compañeros del trabajo, y una señora nos preguntaba, ¿el tour cuándo lo van a abrir? No, señora, la próxima semana. Estamos poco a poco haciendo toda esta reapertura del canal Parque Telemedellín y del tour Telemedellín. Y me dijo, Manuela, y yo, señora, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Es lo rico de poderse encontrar esos televidentes que son conectados, están conectados con Mi Parque, tu casa. Y me decía, vivo enamorada de las ardillas que mostraste en el programa. Y yo le dije, cierto que son hermosas. Y me dijo, me encanta el programa, qué rico poder estar conectadas con ustedes. ¿Dónde es que se hacen? Y le decía, nos hacemos en la parte de la recepción, pero tratamos de rotar por todo el parque. Eso es lo rico de poder estar interactuando con ustedes, de estar ahí con ustedes y que nos encontremos en este espacio tan bonito. Y hoy que está venteando, pues, una sabrosura, está rico el clima. Manu, ya que mencionas el tema del tour, pues yo no lo he hecho. Yo entré el año pasado al canal y no me tocó, porque me tocó ya el tema de pandemia. ¿Sabes? Y sí, me gustaría hacerlo apenas comiencen, pues, tener esa oportunidad, porque muchas personas preguntan por él. Claro que sí. Miren, es un tour que ustedes van a poder ver y conocer la historia de la televisión, también la historia, el progreso, el avance que ha tenido el canal regional, el canal local, es ver cómo se hace la televisión. Y este canal Parque permite que ustedes entiendan de forma muy cercana cómo funciona esto, porque realmente lo que buscamos es estar cerca de ustedes, que ustedes entiendan que aquí te ves, y el aquí te ves es ustedes están con nosotros y hacen parte de este equipo que tiene este canal. Me encanta. Tour Telemedellín, en pocos días les vamos a anunciar cuándo se abre para el público, pero mientras tanto tenemos ya el canal Parque Telemedellín, donde pueden venir a comer delicioso, pueden venir a disfrutar de los diferentes contenedores que están dispuestos para ustedes. Y Van a ver diferentes personas ahí como ambientando chévere el parque. Pues de por sí tenemos un ambiente delicioso con la naturaleza, con los diferentes animales. Ustedes, yo sé que alcanzan a escuchar los pajaritos, esa fauna y flora silvestre que tenemos acá, que me encanta, Manu. Claro. Y por supuesto vamos a tener entonces también varios emprendedores por aquí compartiendo. Sorpresa. Hablemos más bien de sorpresas que vamos a tener este domingo para celebrar el Día del Padre. Entonces es un espacio que está dispuesto para ustedes. Ay, Manuela, ¿qué van a tener? Luisa, venga para que se deje sorprender, y este ese regalito domingo que le pueden dar a disfrutar. Si usted en este momento todavía no sabe dónde hacerlo, el canal Parque Telemedellín lo recibe este domingo y todos los días. Entonces, dispuestos para esto. Bueno, ¿qué van a tener, niñas, hoy en el programa? ¿Qué va a pasar? Como le decía Luisa al principio, vamos a tener una emprendedora que nos va a hablar de su emprendimiento y cómo este nos ayuda a conectarnos con la parte espiritual. Así es, y también vamos a tener a Krishna, que siempre nos regala su conocimiento del yoga, pero hoy vamos a hablar de yoga para las piernas, y me encanta porque normalmente estamos pensando que para fortalecer, para trabajar las piernas, pues necesitamos de máquinas, y el yoga, mejor dicho. Así es, entonces vamos a tener esa práctica de yoga, y también al final vamos a hablar, Manuela, es que yo todavía no quiero salir a hacer ejercicio a la calle. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con bandas donde usted perfectamente quema las calorías, hace el ejercicio, tiene el movimiento, y lo único que necesita es su ropa deportiva y una banda elástica. Así de sencillo. Así es, y me encanta también ese tema de las bandas, porque muchas veces no tenemos idea cómo usarlas. Sí. Y hoy vamos a aprender algunos ejercicios, pero para el tren inferior. Súper bien. Con las piernas, me gusta. Me gusta. Hoy es viernes y no hemos saludado a las personas que se conectan a través del Facebook Live. Hola a todos los que están allí conectados. Qué rico que están presentes con nosotros. Si tienen preguntas, si nos quieren saludar. Si usted tiene hoy un amigo, un vecino, tiene un familiar que esté cumpliendo años y quiere que lo saludemos aquí en vivo, en directo, lo hacemos. Así que nos pueden escribir. Muy bien, nos vamos. Y nos con pueden la llamar. ¿Ah, sí? A la línea 300-792-9256. ¿Cuál es?
300-792-9256. 742-9256. Muy bien. Así es. Nos vamos entonces con esa frase del día aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un buen día, echando la vista atrás, se dará usted cuenta de que estos años de lucha han sido los más hermosos de su vida. Años de lucha, yo diría mejor años de aprendizaje, sí. De muchos aprendizajes, de crecimiento espiritual, y hoy somos definitivamente lo que somos gracias a esos añitos de atrás, a ese pasado. Así es el aprendizaje que uno tiene con el tiempo y cómo le permite crecer a uno a través de eso. Es bueno también mirar atrás, no sí. Vivir en el pasado, sino recordar y sentir gratitud por lo que uno aprendió, pero gratitud también se debe sentir cuando uno ve a los emprendedores que siguen saliendo adelante, y hoy tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa, esa sección que tanto nos gusta, que es el apoyo local hecho en Medellín. Hecho en Medellín, qué rico saludar a esta hora a Estefanía Patiño, Franco, emprendedora, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy feliz de estar en este programa. Ay, gracias, Estefanía. Nosotras felices de que nos compartas hoy la historia de este emprendimiento. ¿Hace cuánto comenzaste y por qué precisamente las velas? Bueno, te cuento. Yo soy comunicadora de profesión, pero comunicadora y relacionista corporativa. Empecé en este mundo porque un día, pues yo trabajo en una compañía y un día decidí pues renunciar. Entonces empecé pues como todo un camino hacia adentro, pues más de todo como de sanación. Con psicólogos holísticos más que todo, empecé un curso de herramientas donde allí me contaron todo el tema de cristales, conexión con los ángeles, alimentación ayurveda, yoga, pues como todo, unas herramientas para sanar hacia adentro. Entonces, cuando terminamos el curso, inclusive una de las profesoras me indicó de que muchas veces salían emprendimientos, y yo dije, pues voy a ensayar, porque en realidad yo no me veía pues como en el camino del emprendimiento. Resulta que cuando empezó todo este tema de la pandemia, yo dije, pero pues ya como que me pasó a bajar toda la información que había adquirido en ese tiempo, y dije, voy a crear un elemento, voy a ayudar a la gente a que se conecte y se dé cuenta que el poder está dentro de uno, que uno muchas veces busca el poder y le da el poder a otras situaciones, objetos, personas, y en realidad todo está dentro de uno. Entonces dije, el fuego es algo que ayuda a transmutar mucho las energías, ¿verdad? Entonces empecé por ahí. Empecé a estudiar, pues, y realicé un curso en velas. Entonces, después de eso, busqué los proveedores indicados para realizar, pues, como todo este proyecto. Busqué la persona que me ayudaba con las cerámicas, busqué todos, pues aquí en Medellín donde conseguía unos cristales de buena calidad, aromas que me ayudaran pues a conectar, y así fue que nació Spirit. ¡Qué bonito! Spirit, vean, para tenemos uno acá, ya encendido, la velita es hermosa, está llena de cristales, huele espectacular. Entonces, Estefanía, ¿qué beneficio? ¿Cómo se conecta uno? ¿Cómo entra uno con toda esa información que tú dices que recibiste de alguna forma y que en este momento estás transmitiendo, que necesitas ese apoyo como emprendedora porque todos necesitamos salir adelante, pero es lo que yo me voy a conectar con ese poder interior? Claro. Bueno, la vela trae un ritual, ¿cierto?, que te ayuda a conectar con tu interior. Entonces, por ejemplo, la vela que tienes ahí en este momento es la del Arcángel Gabriel. Sí. Trae el lápiz lazuli, que es un cristal que nos ayuda para la comunicación, o sea, para el chakra garganta. Trae aroma menta, que nos ayuda también a, pues, como toda la parte de hablar bien, comunicarnos, decir las palabras indicadas, pero no solamente al exterior, porque tú realmente hablas de lo que llevas por dentro. Entonces, es como
hablar de lo que tienes, de ese amor que transmites pues como a las personas. Entonces, por ejemplo, esa velita es para el arcángel Gabriel, que es el mensajero del cielo. Sí. Él es el arcángel que le comunicó a la Virgen María que estaba esperando al niño Jesús. Entonces, de alguna forma, habla de toda la parte de comunicación. Me encanta, Estefanía. Mencionas una palabra que normalmente pensamos y nos vamos como a otras cosas que tal vez la malinterpretamos, que es el tema de los rituales. Y ahora normalmente en nuestro hogar pues estamos muy familiarizados con diferentes rituales y digamos que el más común y el que muchas veces nos encanta es el tema de las velas. El hecho de encender esa luz tiene muchos significados positivos, no solamente para cada persona, sino como para cambiar la energía del hogar. Claro, pero eso precisamente tiene todo un ritual de encender. Pues yo lo hice con una candela, pero sé que la forma correcta debería ser con un fósforo. Háblanos un poco de ese ritual, del escrito también, ¿qué pones en el ritual para uno conectarse? Además, porque saben que lo bonito de esos emprendimientos es que no solamente se queda en el detalle de entregarte la vela, sino todos los detalles que hay alrededor. Entonces, tiene una cuenta en Spotify donde puedes conectarte con la música. Entonces, háblanos un poco de esa parte del ritual. Claro que sí. Te cuento que los rituales es algo que nosotros normalmente hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando tú te levantas, desayunas, te bañas, muchas personas hacemos ejercicio, eso ya es un ritual, ¿verdad? Eso es un ritual que nos ayuda para despertarnos mejor. Lo que pasa es que ahorita en las velas lo que es un ritual para conectarte con tu interior. Muchas veces nos la pasamos pues como en automático, ¿cierto? Entonces, en realidad, el sentarte, leer el ritual, porque aparte es limpiar la vela, limpiarla de la energía, limpiar los cristales. Inclusive en el ritual dice que con un ahumador, puede ser palo santo, salvia, eucalipto, limpias la vela para que quede impregnada con tu energía, la limpias, le das la intención, la puedes tomar con tus manos, la llevas al corazón y le pones todos los propósitos desde el amor, o sea, todo lo que deseas. Por ejemplo, esta es la vela del día de hoy. Es el viernes, que es el arcángel Uriel. Es el arcángel de la prosperidad, realmente. Entonces, es ponerle esa intención, es que tú prendas la vela y recuerdes que estás, pues que eres una mujer próspera, que todos tus actos te van a llevar a eso, que recuerdes que pues no es necesariamente que dale el poder a los demás, sino que todo está dentro de ti. Y también trae, pues la cajita trae aquí una playlist para que te conectes. Entonces tú simplemente con tu celular vas a Spotify, ¿cierto? Le das en el buscador y ya. Le das acá. Se escanea y se escanea. Y ahí te aparece toda la lista de reproducción. Son frecuencias porque nosotros en realidad somos energía, entonces la frecuencia de la música nos ayudó mucho a conectarnos. Este emprendimiento, Manu, me encanta porque inclusive cuando fui a sus redes sociales y le estaba compartiendo a ella ahora, como tú decías, piensan en todo. Ahora es el empaque, es el mensaje que lleva la caja, es ese papelito donde está escrito el tema del ritual, donde te acompañan, digamos que a ese proceso de aprendizaje. Y encontré algo que me gustó mucho, Estefanía, y es el tema de los cuatro elementos, cómo lo relacionas también con las velas y cómo nosotros también tenemos como esos cuatro elementos, somos esos cuatro elementos. Hablemos un poquito de eso. Claro que sí. La vela es tierra, porque sí, es sólida, pues es con todo el producto que creamos, la cera. Es de cera vaso, es amigable con el medio ambiente. Entonces, este material es la tierra, ¿cierto? El fuego, que es cuando uno la enciende. El aire se representa cuando se apaga, el humo que va saliendo. Y el agua, esta vela en particular, ahorita si pueden observar en esta blanca, se vuelve líquida porque la cera es vegetal. Entonces ahí también está representado el agua. El agua es fluir.
El aire limpia, la tierra es estabilidad y el fuego transmuta. Por eso son los cuatro elementos. Inclusive todos los tenemos dentro de nosotros. Qué bonita. Rápidamente, por favor, nos hablas de cada uno de esos colores que estamos viendo, que tenemos ahí en la mesa, para que las personas puedan como identificar como el color, el cristal, la intención, cómo conectarse y hacer de alguna forma esa meditación activa viendo el fuego. Claro que sí. Pues empecemos por el orden de la semana, ¿cierto? Por acá tenemos la del arcángel Jofiel, que es la amarilla, es el arcángel de la sabiduría. Trae un aroma a limón que conecta con el chakra plexo solar. Trae también citrinos que también nos ayudan a conectar con el chakra plexo solar. Este es como de sabiduría, de creación, de calmar esas emociones. Vale. Bueno, por acá no tengo la rosada, sí, que sería la del amor. Es la del arcángel Chamuel. Esta trae cristales rosados, trae aroma a rosas que nos ayudan también a conectar con el chakra corazón, ¿verdad? Bueno, para continuar traemos la blanca, que es la del arcángel Gabriel, es la del día miércoles, trae lapislázuli y trae aroma a menta que nos ayuda a conectar con toda la parte de la garganta, de la comunicación, ¿cierto? Seguimos con la del arcángel Rafael, que es el jueves, es el arcángel de la sanación. Trae cuarzos verdes que nos ayudan a conectarnos con la tierra. Trabaja el chakra base, que es nuestra estabilidad en la tierra. También tenemos la vela roja, como ya les había hablado, que es la del día de hoy, el día viernes, es la de abundancia, es el arcángel Uriel, trae pirita y trae aroma a canela, que nos ayuda a conectarnos con nuestro chakra sacro, donde está toda nuestra creación, donde nos podemos sentir estables, ¿verdad? Para continuar está la vela morada, que es la del arcángel Zaquiel, que nos ayudan a transmutar todas las energías negativas. Trae aroma a sándalo, perdón, trabaja todo lo del tercer chakra, que está, perdón, es, trabaja el chakra de la intuición, que es el tercer ojo. Chisque, tercer chakra, tercer ojo. Estefanía, mejor dicho, qué emprendimiento tan bonito. ¿Dónde podemos encontrar más información? Se nos está acabando el tiempo en este primer bloque, entonces por eso te interrumpo, pero estamos enamoradas. Yo las quiero todas. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como spirit-regalos. Allí me pueden hablar, ahí también está mi número de WhatsApp. El número es 300-849-5839. Allí me pueden hablar y ya les puedo dar una asesoría completa sobre todo este mundo mágico. Muy bien, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Gracias por emprender, gracias por creer en hacer esto y esa conexión espiritual, esa parte donde podemos activarla a través del fuego, de los cristales, nos permite que hoy este emprendimiento no solamente apoyémosla a ella, sino lo que uno puede conectar desde ese poder interior. Muchas gracias por hacerlo. Ay, un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí. Me ha encantado este mundo, realmente es ir al interior, conocerse y ayudar a las demás personas de alguna forma, a que el poder está en uno mismo. Así es, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, Manu. Sí. Ya regresamos porque viene Krishna a enseñarnos algunos ejercicios de yoga para las piernas. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa y qué rico poder hablar de yoga al parque. Y es una realidad, bienvenida Krishna, bienvenida a estos alumnos tan hermosos que siempre están dispuestos para hacer esta práctica de yoga. Y qué rico poderles contar a todos ustedes sobre
Recuerda que en un inicio dijimos, empecemos con Yoga al Parque desde Mi Parque Tu Casa, hablando de televisión, pero llegará el momento en el que ustedes podrán disfrutar en vivo y en directo de este espacio, del Canal Parque Telemedellín y de la práctica de yoga con la profesora Krishna. Profe, bienvenida nuevamente a Mi Parque Tu Casa, usted ya hace parte de este equipo, pero hoy tenemos la buena noticia de que mañana va a ser posible esta primera práctica de yoga al público en Telemedellín. Claro que sí, mañana vamos a tener yoga acá al parque, en este ambiente tan agradable, de verdad que se siente muy bonita la práctica. De 8 de la mañana a 9 de la mañana va a ser la práctica, solamente deben traer su colchoneta o mat de yoga, venir de ropa cómoda y toda la disposición. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Aquí siempre hemos dicho, profe Krishna, que el yoga es para todas las personas, así que la invitación de mañana también es, si quieres venir también con tus hijos y practicar yoga, pues lo pueden hacer. Claro que sí, muy, muy importante recordar eso, no tiene límites, es para todo público, simplemente necesitas las ganas, incluso yo en la práctica doy diferentes opciones de acuerdo a tu nivel para que todos tengan pues como los beneficios del yoga. Qué rico que aclaraste eso, porque entonces hay unas personas que ya saben hacer yoga, entonces dicen, no, de pronto es para principiantes, no, es para todos, mamá, papá, abuelos, hijos, hermanos, es hacer parte del Canal Parque Telemedellín, hacer parte de una práctica de yoga, de conectarse con su ser interior. Recuerden que eso no tiene nada que ver religioso, es conectarse con lo que podemos dar y entender el cuerpo hasta dónde nos da. Bueno, chicos, entonces, ¿qué va a pasar el día de hoy? Porque hablamos desde el inicio que vamos a hablar y hacer yoga, especialmente enfocándonos en esta parte del cuerpo, en las piernas. Pero ¿por qué allí? ¿Por qué, qué hace eso energéticamente también? Eso, muy importante, Manu, todo nuestro cuerpo está conectado a nivel físico, mental y espiritual. Emocionalmente nuestras piernas se encargan de desplazarnos de un lugar a otro, se encargan de desplazarnos o ir hacia adelante en nuestra vida o retroceder en nuestra vida, y también se encargan de ese desplazamiento que vamos a relacionarnos con los demás. Entonces, cuando las piernas están muy rígidas, pues puede ser físicamente porque no las movemos mucho, porque las tenemos muy tensionadas, pero también yendo un poco más a la profundidad, puede ser que estamos frenándonos hacia el mundo, que no queremos avanzar, y por eso hay que poner como mucho cuidado ahí. Y hoy estamos acá para darle movimiento, para flexibilizarlas y ayudar también a esa parte física y internamente. Profe, además de esa parte energética que estaban mencionando ustedes, porque también el yoga ayuda como a fortalecer las piernas, que muchas personas pensarían que no. Sí, es verdad, el yoga tiene muchos mitos, otro día también podemos como hablar de todos esos mitos que tiene el yoga, y no, el yoga realmente las fortalece físicamente, no solamente les da flexibilidad, sino que también las fortalece, las pone más, más fuertes, pero lo bonito es que no es fuertes y rígidas, sino fuertes y flexibles, que es lo que buscamos. Sanas. Acá. Sanas, me encanta. Qué rico. Sanas. Profe, adelante por favor con esa práctica de yoga. Listo. Bueno, entonces los y las invito a que ubiquemos talones juntos, pies diagonal hacia afuera, palmas juntas en el centro del pecho. Primero intencionamos, damos un propósito para la práctica. Aquello que quieras mejorar, aquello en lo que quieras enfocar el día de hoy, puede ser en siempre desplazarnos, avanzar, ir hacia arriba en nuestra conciencia, en nuestro progreso, en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y de una vez conectar nuestras plantas con la tierra, conectándonos también naturalmente con nuestro primer chakra, chakra raíz. Con la voluntad de vivir. Ubica palmas en la cintura, abre los ojos y vas a llevar arriba los talones inhalando. Alarga todo tu cuerpo, retienes el aire y flexiona rodillas. Puede ser hasta la mitad, si sufres de rodillas, si no sufres de rodillas, flexionas por completo. Y mantén la columna alargada. Exhalando, regresas arriba y talones al piso. De nuevo, inhalando arriba los talones, te estiras. Retienes el aire, flexiona al máximo de tu capacidad, siempre dando lo mejor de ti. Exhalando, regresa arriba, talones al piso. Una vez más, inhalas arriba, retienes el aire, flexionas. Exhalando, regresa arriba y talones al piso.
Vamos a ubicar los pies o juntos o al ancho de la cadera, como te resulte más cómodo. Inhalando, alarga la columna, expande tu corazón y exhalando te doblas adelante, manteniendo la espalda recta. Te quedas con el tronco lo más horizontal que puedas, sintiendo que te hablan de la coronilla hacia el frente. Activa cuádriceps elevando rótulas, las costillas un poquito hacia adentro para no arquear la espalda. Y acompañamos el movimiento con los brazos adelante. Inhala profundo, exhalando bajas. Si es necesario, puedes flexionar un poco las rodillas para cuidar que tu espalda esté recta. Puedes ubicar las manos o en espinillas o en tobillos o al piso, a los lados de los pies. Intenta no relajar, no estresar partes innecesarias como el cuello, el rostro, completamente relajado. Un poco la sensación de sacar cola allí. Bien, y ahora vamos caminando con las manos hacia adelante. Para ir a perro que mira abajo, dedos bien abiertos, índices hacia el frente, talones un poco a los lados y al piso, hombros rotan externamente, costillas hacia adentro. Muslos rotan internamente, empujando talones hacia afuera para activar aún más las piernas. Vas a llevar pierna derecha adelante, en medio de las manos, apoya rodilla izquierda al piso y empeine, palmas juntas arriba. Exhalando las manos adelante, pierna izquierda adelante. Inhalando, eleva brazos, alarga, arquea. Exhala, palmas juntas al centro del pecho. De nuevo, inhala, eleva los brazos, alarga. Exhalando, te doblas adelante, Uttanasana. Inhalando, pierna izquierda atrás, un paso largo, apoya rodilla y empeine, palmas juntas arriba. Mantén el aire adentro, apoya las manos adelante, pie derecho atrás, tabla alta o Kumbhakasana. Apoya rodillas al piso, inhalando. Exhala, te inclinas adelante, pecho y mentón al piso. Retiene sin aire. Mete la cola, apoya en peines, inhalando perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo. Exhala perro que mira abajo. Atrás, arriba la cadera, talones al piso. Inhalando pierna derecha atrás, arriba. Mantén la planta abierta, cadera cerrada, muslo apuntando al piso. Exhalando, lleva planta derecha adelante. Talón de atrás al aire, rodilla de adelante en línea con el talón. Arriba tronco y arriba brazos. Guerrero 1. Te quedas 3. Mete la cola y recoge costillas. 2. 1. Inhala. Exhala, desciende brazos. Vas a ubicar tu planta izquierda al piso, que quede diagonal. Ambas rodillas extendidas, cadera hacia el frente. Inhala, eleva brazos, alarga las vértebras. Exhalando, bajas hacia el frente, hacia tu pierna derecha. La cadera derecha empuja hacia atrás, la cadera izquierda empuja hacia adelante. Puedes llevar las manos a espinilla, tobillo o al piso. Y sostiene 3. Sensación de sacar cola, recuerda cuello despejado. 2. 1. Inhala, mira al frente. Puedes llevar las manos un poco más adelante de tu pie derecho y puedes elegir entre dejar rodilla derecha flexionada o extenderla de acuerdo a tu capacidad para llevar pierna izquierda atrás arriba. Y ahí te quedas 3. Siente que te halan del talón izquierdo hacia atrás. 2. 1. Inhala profundo, exhala, desciende pierna atrás al piso, apoya firme las manos, pierna derecha atrás en perro que mira abajo. Inhalando pierna izquierda atrás arriba, planta bien abierta, 3,
2, 1, inhala profundo, exhala, lleva pierna izquierda adelante, talón de atrás al aire, arriba brazos y tronco. Abre el corazón, te quedas 3, acompaña siempre el asana, la postura de una linda sonrisa en tu rostro. 2, 1, inhala profundo, exhala, desciende brazos, planta derecha firme en el piso diagonal, extiende la izquierda, inhala, eleva brazos, tu cadera apunta hacia el frente, exhalando te doblas adelante, cadera izquierda sale atrás, cadera derecha hacia adelante, las manos en espinilla, en tobillo o al piso, y te quedas ahí 3, cuidando que tu espalda esté recta, 2, liberando tus piernas de tensión para permitirte avanzar. 1. Inhala, mira al frente. Exhala, lleva las manos más adelante de tu pie izquierdo y lleva tu pierna derecha atrás arriba. Puedes dejar rodilla izquierda flexionada o extendida y te quedas ahí. 3. Talón derecho empuja hacia atrás. 2. 1, muy bien, inhala, exhala, descarga pierna atrás, apoya firme las manos, pie izquierdo atrás, perro que mira abajo, te quedas ahí, 3, 2, 1, caminas adelante para sentarte. Extiende las piernas, saca glúteos para sentarte en los huesitos de la nalga. Plantas bien abiertas, muslos rotan internamente, cuádriceps activos, brazos a los lados en dandasana, mentón paralelo al piso y te quedas ahí. 3, 2, 1, perfecto, inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando, arriba crece, palmas hacia el frente y exhalando te doblas adelante, mantén las piernas extendidas, puedes llevar las manos a espinillas, al piso o agarrando tus pies, de nuevo relaja por completo tu cuello y tu rostro, te quedas ahí, 3, 2, inhala, arriba brazos, alarga, exhalando desciende, gira palmas y abajo, cruza las piernas, llevando las rodillas bien hacia abajo, puede ser un pie adelante del otro, palmas juntas al centro del pecho, cierra los ojos, conectándote con tu respiración calmada y tranquila y conectándote con ese propósito de siempre querer avanzar hacia adelante, progresar en los diferentes aspectos de nuestra vida, siempre conectados con la sinceridad del corazón. Y cantamos juntos, Om, inhala. Namaste. Namaste, profe Krishna, y a todos ustedes, muchas gracias por esa práctica. Ustedes no saben lo bonito que se veía esto en televisión y a mí eso me da como placer poder ver que estas prácticas de yoga pueden llegar a conectarnos hasta las personas que no estamos haciendo la práctica. Entonces, namaste, profe. Entonces, recordemos que mañana tenemos la invitación abierta al público para que a las 8 de la mañana aquí en el canal Parque Telemedellín disfruten de una práctica de yoga así como esta, como la que vimos el día de hoy. Y recordemos que es para todos. Luisa, y a todos ustedes les cuento que la emprendedora que tuvimos ahorita nos dejó un regalo para nuestros televidentes. Entonces, ¿cómo se lo pueden ganar? La primera persona que nos llame o nos escriba a través de las redes sociales y nos respondan, ella dijo de qué color era la vela del día de hoy, viernes. Ojo, pues aquí la tengo. ¿Qué color? Nos pueden llamar. Celular 307-42-9256. Muy bien.
Esa es la línea telefónica. Si nos llaman ya y dicen el color, se la pueden llevar o a través de las redes sociales. El color del día viernes de la velita de hoy para que se la puedan llevar. Ahí la tenemos, 307-42-9256. Profe, muchas gracias. Profe Isabel, Felipe, gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Bueno, namasté para todos, pero ya volvemos porque tenemos que seguir hablando de bienestar y eso lo vamos a hacer después de esta pausa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué tal, Manu? Imágenes que nos enamoran. ¿Viste ese anaranjado? Me gusta, y esa guacamaya tan hermosa. No, venga, estoy súper enamorada. No, es que por favor admiren. Esto, es que es hermoso. Y esas imágenes son de acá, del canal Parque Telemedellín, espacio que ustedes pueden aprovechar. Bueno, muy bien, tenemos llamadas ahora que está participando. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Rosa. Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Estabas pendiente del programa? Sí, señora. Qué bueno, entonces, contame primero, ¿qué fue lo que más te gustó de la parte del emprendimiento? No, pues la motivación de esta chica para todo lo que está implementando con sus reglas y con toda esta propuesta. De admirar. Qué bonito. De admirar, muy bonito. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Qué color es el del día de hoy, viernes, para que te puedas llevar la velita? Roja. ¿Cuál? La roja. La roja, muy bien. Les voy a mostrar. Y acá la tenemos. Y este es su regalito gracias a esta emprendedora que hoy... pues nos hace ese regalo para que nuestros televidentes sigan firmes con los emprendedores y también con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que las pueden encontrar en Spirit, regalos para el alma. Pero entonces yo le dije a la emprendedora, yo le hice pucheros por ustedes, por nuestros televidentes, ¿cierto? Pero me encanta, ¿saben por qué? Porque hoy es viernes y muchos de ustedes están conectados a través de las redes sociales de Telemedellín y por Facebook. También alguien respondió y también ganó. Entonces Manu empezó a hacerle carita a Stephanie. Ay, Stephanie, sí. ¿Qué hacemos? Rosa, muchas gracias, no vayas a colgar para que le den los datos a Jorge o a Camilo y puedas venir por tu regalito. Muchas gracias por participar. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Que estés muy bien. Entonces, yo les dije, Dios mío santo, pero es que tengo otra ganadora a través de las redes sociales. Entonces le hice pucheros a Estefan y le dije, tengo otra ganadora. Y tenemos la ganadora a través de las redes sociales y es Zulma López. Dice ella, es de color rojo. Muy bien, pero Zulma, tú no te vas a llevar la de color rojo, sino que te... llegó una tan bonita, que me conecto full con ella, con su color y con lo que tiene para transmitir. A ver, pongo eso. ¿Cuál fue la que te gustó a ti? A mí la morada. ¿Por qué? La morada me encantó. No sé, me conecté con ella de una. Con ese color. Pero la que se acaban de ganar es esa. Esa verde menta. Está verde, está y huele deliciosa. Así que gracias por participar, gracias a la emprendedora. Y seguimos, jovencita. Y seguimos porque hoy les tenemos una nota que me encanta, porque muchas veces queremos hacer ejercicio en casa, tenemos diferentes herramientas, pero cuando hablamos de bandas elásticas, pues muchas veces no tenemos idea cómo usarlas. Y hoy la entrenadora Sara Cruz, pues nos deja estas diferentes actividades. ¿Qué actividades? Estas diferentes ejercicios para el tren inferior, aquí la tenemos. Mi nombre es Sara Cruz, yo soy entrenadora deportiva y el día de hoy les voy a compartir una pequeña rutina que podemos hacer para entrenar el tren inferior y lo puede hacer cualquier tipo de persona, desde joven hasta adultos. Cada sesión de entrenamiento debemos realizar un calentamiento o preparación de los músculos que vamos a utilizar en la sesión. Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar hoy para el calentamiento es sentadilla. Recuerda, tus pies siempre deben ir al ancho de los hombros. Saco la colita hacia atrás y comienzo. Entonces, de este ejercicio vamos a hacer 20 repeticiones. Terminadas las 20 sentadillas, vamos a hacer sentadilla isométrica. Entonces vuelvo a la postura que estaba y mantengo ahí durante 30 segundos.
Terminados los 30 segundos de la sentadilla isométrica, vamos a realizar sentadilla pliométrica. Las personas que no puedan saltar lo realizan elevando pantorrilla de la siguiente manera. Si puedes saltar, lo haces así. Si no, solamente sentadilla y elevo. Sentadilla y elevo. ¿Listo? Siempre caigo en la punta de los pies. Después de terminar el calentamiento, iniciamos con el entrenamiento. Yo utilizaré la banda negra, que es de mayor resistencia. Ustedes escogen entre los colores que tengan la resistencia adecuada a su rendimiento. Comenzamos el primer ejercicio, buscamos una superficie donde apoyarnos y ubicamos la banda. Haremos 20 por cada pierna. Recuerda en este ejercicio siempre mantener tu espalda recta y tu abdomen contraído. Para este segundo ejercicio vamos a apoyar solamente la zona en la parte superior de la espalda, tenemos las escápulas, solo apoyamos esta zona de la espalda y mantenemos todo el tiempo la cadera en el aire. Recuerda, elevo la cadera, abro las piernas, cierro, bajo. Por último, realizaremos una sentadilla isométrica con abducción de cadera. Entonces, sostenemos abajo y constantemente abrimos y cerramos las piernas de la siguiente manera. Recuerda que si en algún momento sientes fatiga, puedes levantarte, contar 1, 2, 3 y vuelves con el ejercicio. Terminada tu sesión de entrenamiento, recuerda realizar una sesión de estiramientos, porque es importante que realicemos al menos 3 veces a la semana una sesión de actividad física, porque contribuye a tener un mejor estilo de vida saludable y por ende que vivamos mejor. Que vivamos mejor, así me gusta, y haciendo ejercicio, pasito a pasito, como siempre les digo, pero hagan el intento, todo suma y todo resta. ¿Y qué tal si empiezan mañana con yoga al parque? Ah, no, pero es que yo hago... La invitación. Yo hago de poquitos, pero la invitación, claro que pero sí. Pero para todos nuestros televidentes, para que mañana visiten el canal Parque Gabriel García Márquez, que ya saben, desde las 6 de la mañana está abierto hasta las 7 de la noche, y mañana con Krishna, pues esa clase gratuita, no se la pueden perder. Así es, 8 de la mañana, pero hoy, tu cuadra me cuadra, 3 de la tarde desde el 12 de octubre, no se lo pueden perder. Y por supuesto, este domingo, para celebrar el Día del Padre, también aquí en el canal Parque Telemedellín, los esperamos a ustedes. Recuerden, el lunes, Mi Parque Tu Casa, 9:35, para que hablemos de vida saludable. Nos vemos, por favor, se cuidan bastante. Chao, chao. Chao, chao.